Muy bien, muy buenos días con todos y con todas. Sean todos bienvenidos al segundo día del webinar, agradeciendo la presencia y la puntualidad de cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este segundo día, viendo ante la situación de la pandemia y los riesgos de protección a los que se enfrentan la niñez y la adolescencia, Nación de Paz presenta el siguiente ciclo de conferencias, suicidios en tiempos de COVID. La Organización Panamericana de la Salud señala que en el COVID la salud mental se ve afectada. La angustia, la ansiedad y depresión son facilitadores del suicidio. En esta realidad también se ha visto reflejada en el ámbito educativo, afectando a docentes, estudiantes y a sus familias. Aún no hay datos concluyentes, pero se prevé que el aislamiento, el miedo, la incertidumbre, la precaria económica, la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol y drogas podría aumentar el riesgo de suicidio en esta etapa de pandemia que está lejos de concluir. Por ello, proponemos este segundo webinar al servicio de todos y todas, cada uno de ustedes, de la comunidad educativa. A partir del fin de semana encontrarás en nuestros canales de YouTube y en nuestras páginas web este taller y algunos materiales. A continuación, sin más preámbulos, presentamos al siguiente ponente, Paco Huerta, quien nos acompañó el día de ayer y va a hacer su segunda intervención el día de hoy. Para recordarles, él es terapeuta gestal y experto en atención psicoemocional en emergencias. Lleva en Ecuador desde el terremoto trabajando en los diversos incidentes críticos y en estos momentos brinda atención telefónica para la prevención del suicidio y acompañamiento a las personas que atienden estas líneas. Sin más preámbulos, Paco, bienvenido, te doy la palabra. Que me vean, ya. Muy buenos días. Como ven, se nos ha ido un poquito el tiempo, ¿ya? Entonces les voy a pedir, por favor, que tengan paciencia, que aguanten hasta el final, porque el tema de hoy es un tema muy interesante el que vamos a abordar. Lo vamos a hacer también un poquito como hacíamos ayer, pautas muy sencillas que les sirvan a todos ustedes para poder intervenir, y sobre todo va a ser muy interesante también el testimonio del doctor Fernando desde la práctica, ¿ya? Yo les voy a hablar un poquito más desde la teoría, pero de algo muy sencillo que para todos es importante. Por eso ahora hagamos un esfuerzo por centrarnos, ¿no? Pautas para la intervención cuando tenemos a alguien delante que está pensando en suicidarse o que nosotros, por lo que vemos, pensamos que puede estar pensando en suicidarse, ¿ya? Bueno, primera pauta que tenemos que tener presente, la escucha empática. Si no escuchamos, si no tenemos capacidad de escuchar, si no dedicamos tiempo a escuchar, todo lo que les voy a decir no sirve de nada. Lo primero y principal, lo primero que tenemos que tener en cuenta, la escucha empática. Decía Zenón de Elea en el siglo I, antes de la pandemia, siglo I. Nos han sido dadas dos orejas y una sola boca para que escuchemos más y hablemos menos. Y eso se lo digo yo, que voy a estar hablando un rato, ¿ya? Entonces, escuchemos más, hablemos menos. La intervención, la ayuda que podamos prestar va a ser más eficaz desde las orejas que desde la boca. Si nos dedicamos a escuchar empáticamente, va a ser más fácil llevar todo esto adelante. Ayer yo ya les hablaba de dos herramientas muy poderosas para ayudar a la gente que tiene ideas suicidas. Y esas herramientas son... A ver, ¿por qué no avanza esto ahora? Ahí. Aquí lo tenemos. Primero, el contrato de no agresión. Este es un modelo que yo tengo. Ustedes pueden hacerse su modelo más adaptado a su entorno, ¿no? El contrato de no agresión consiste en un contrato que yo hago con la persona que está pensando en suicidarse. Entonces, como ven, la persona ahí pone su nombre. Si yo tuviese que hacer, imaginen por un momento que yo estoy pensando en suicidarme, ¿eh? Entonces, yo hago este contrato de agresión y pongo yo, Francisco Huertas, con cédula de identidad 17, tal, 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 tal. Mediante este contrato me comprometo a no llevar a cabo ningún acto que atente contra mi salud o mi vida, contra la salud y la vida de mis familiares y amigos o amigas, así como a seguir los tratamientos médicos y psicoterapéuticos necesarios para mejorar mi equilibrio psicológico y afectivo. Y para que así conste, firmo este contrato en presencia de una o dos personas que pueden estar presentes y que firman ese contrato, ¿ya? Y la fecha. Y firmamos. Esta herramienta para los adolescentes es poderosísima. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que entender es que un adolescente es un niño que quiere ser hombre pero no sabe cómo. Y ante los problemas que le plantea la vida, que ya son problemas de adulto, las herramientas que tiene son las de niño. Por eso no le sirven. Por eso se angustia. Por eso entra en crisis, por eso se deprime y por eso intenta suicidarse. Con este contrato de no agresión, yo empiezo a tratarle como un adulto. Él empieza a sentirse como un adulto. Y yo le puedo explicar, mira, los adultos, y tú y yo somos adultos ya, las cosas las comprometemos, hacemos compromisos a través de contratos. Entonces yo te voy a pedir que hagamos un contrato tú y yo. Puedo utilizar este modelo si la persona vemos que tiene capacidad para poder expresarlo con sus palabras y por ella misma, le pedimos que lo redacte ella. Nosotros le vamos dando las pautas y que redacte ella su propio contrato de no agresión que yo firmo. Pues es una herramienta muy poderosa porque de alguna manera le estamos comprometiendo a que no atente contra su vida. Entonces, eso a los adolescentes les hace reaccionar, ¿eh? les ubica. ¿Eh? Junto al contrato de no agresión tenemos lo que llamamos la tarjeta cortafuegos. En esta tarjeta, la persona que está pensando en suicidarse también pone su nombre y dice, en el momento que observe mis propias señales que me dicen que estoy empezando a pensar en el suicidio, identificamos tres señales. Por ejemplo, en el momento que identifique que estoy pasando en el suicidio, que son tristeza, que me encierro en mi habitación, me aíslo de mi familia y de mis amigos, o que hablo mal a mis padres, podrían ser otras muchas, cada persona identifica la suya, entonces, bueno, tres señales de alarma que a mí me dicen cuidado, cuidado. Voy a contactar con mis apoyos. Y ahí tenemos que poner nombre y apellidos y teléfono de una persona con la que va a contactar. 5 apoyos. A mis apoyos les contaré cómo me siento, qué es lo que estoy pensando. No le va a sacar copia. Seré sincero con esas personas. Intentaré no encontrarme sola en ningún momento y que alguno de mis apoyos esté conmigo. En caso de que me siga encontrando mal, puedo llamar a los siguientes recursos. Uno de los recursos es el teléfono amigo, pues ahí vamos a encontrar a alguien que nos va a escuchar amablemente, con cariño. Tenemos la línea de prevención del suicidio en Ecuador, que ahí tienen el número. Si este plan falla, pues entonces llamo al 171, opción 6, que es la línea del Ministerio de Salud Pública de Atención Psicoemocional, o al ECU 911, o me voy al servicio de urgencias del hospital más cercano. Con esta tarjeta la tienen que llevar siempre encima. Que tengan una tarjeta en la mesita de noche, que tengan una tarjeta en el bolso, que tengan una tarjeta en la mochila que utilizan para ir a clase, que tengan una tarjeta que lleven siempre en la cartera o en el bolsillo. Porque en cualquier momento puede surgir la ideación suicida, cogen su tarjeta y les estamos diciendo lo que tienen que hacer con esa tarjeta. Porque a veces el problema del suicida es que no sabe qué tiene que hacer, no sabe a quién llamar, no sabe a quién recurrir. Aquí le estamos dando. ¿A quién? Pero además estamos haciéndole ver, sin que se dé cuenta, de que tiene más gente a su lado de la que él piensa, de la que ella piensa. Porque por lo menos tiene 5 apoyos. A veces la persona piensa que no tiene a nadie y por eso intenta suicidarse. Porque el sentimiento de soledad es muy grande. No saben quién apoyarse. Y aquí le estamos diciendo, él mismo, ella misma está diciendo, tengo 5 apoyos, como mínimo. Entre esos apoyos también podemos incluir nuestro teléfono, nuestro nombre. Y vamos a algunos tips muy sencillos para intervenir, para ayudar a la persona que está pensando en el suicidio. Es decir, ¿cómo podemos hacer cuando vemos señales de alerta? Los factores de riesgo y las señales de alerta las vamos a ver mañana. ¿Cómo identificar claramente cuando una persona está teniendo ideas suicidas? ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es no permitir que la depresión o la ansiedad de un adolescente se nos vaya de las manos. Es decir, no esperemos a que vengan a nosotros. Si detectamos que un hijo nuestro, que una hija nuestra, que un alumno, una alumna lleva demasiado tiempo triste, seamos nosotros los que demos el paso. Puede tener un mal día, pueden estar 2, 3, 4 días mal, pero si son 10, 15 días ya en esa situación, tenemos que intervenir. Me puedo acercar y decirle, oye, te noto triste. ¿Hay algo de lo que te gustaría hablar? No sé, igual te puedo ayudar en algo. Escuchemos al adolescente incluso cuando no está hablando. Hay que escuchar también los silencios. Hay silencios que gritan entre los adolescentes. Entonces, tenemos que escuchar también esos silencios, porque esos silencios nos están dando información. Ya lo decíamos ayer, lo volvemos a repetir, haga preguntas. No tenga miedo de preguntar. Por preguntar no le va a meter la idea de que se suicida en la cabeza. Siempre es una muy buena idea preguntar, aunque a veces sea difícil. Lo que podemos hacer es explicar por qué le hacemos esa pregunta. Por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Podemos acercarnos y decirle, oye, he notado que hablas demasiado de la muerte. ¿Estás pensando en matarte? Últimamente te veo muy triste, veo que no sales con tus amigos, con tus amigas. Estás demasiado tiempo en la computadora y te oigo que hablas mucho de la muerte. ¿No estás pensando en el suicidio? Podemos plantearlo así. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, debemos ignorar las amenazas de suicidio pensando que lo que está queriendo hacer es llamar nuestra atención. El adolescente, la persona que nos está expresando que está queriéndose quitar la vida, no está queriendo llamar la atención. Nos está diciendo, estoy sufriendo, necesito que me ayudes. Lo que me está pasando no lo puedo soportar y necesito que me ayudes. Eso es lo que nos está diciendo. Por tanto, cuidado. No debemos ignorar nunca las amenazas de suicidio. En quinto lugar, tenemos que ayudar a los adolescentes a hacer frente a las pérdidas. ¿Qué podemos hacer cuando alguien del entorno del adolescente, quizá alguien de la familia, un amigo, una amiga, un compañero, una compañera de clase, ha intentado suicidarse o incluso lo ha conseguido? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que este adolescente, que este niño, que este adulto, en este momento puede estar teniendo una cantidad de emociones tremendas y muy diferentes. Podemos encontrarnos con adolescentes que se sienten culpables porque piensan que podían haberle ayudado. Y una de las frases muy comunes de la gente, de los familiares, de los amigos es ¿Por qué no lo vimos? ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿En qué fallamos? ¿Cómo no pudimos haberle ayudado? Entonces, es normal que aparezca el sentimiento de culpabilidad. Otras veces, pues están enojados y piensan que esa persona que se ha suicidado es un egoísta. Otras veces nos van a decir pues, que no sienten nada o que no saben cómo expresar lo que sienten. Es importante que a los adolescentes les digamos, tranquilo, no pasa nada. No hay una manera correcta o incorrecta de sentirse. Los sentimientos ni son morales ni son inmorales, son amorales. Y por tanto, cuando esté preparado, cuando quiera hablar de ello, pues puede hablar de eso. Tenemos que decirles también que tienen derecho a sentirse así y no pasa nada. Tiene derecho a sentir rabia, tiene derecho a estar enojado, tiene derecho y no pasa nada. Cuando alguien intenta suicidarse y sobrevive, es posible que nos cueste estar cerca de esa persona y nos sintamos incómodos porque no sabemos qué decir, cómo hablar. En ese caso, tenemos que decirles a los adolescentes que es normal sentirse así. Pero que también tenemos que hacer un pequeño esfuerzo porque lo que la persona necesita en este momento es precisamente que estemos a su lado, que no le dejemos solo, que le acompañemos. La persona que ha intentado suicidarse necesita sentirse unida a otras personas. También es importante que tengamos en cuenta, y ustedes que son la mayoría profesores y trabajan en centros educativos, que ante el suicidio de un estudiante, pues los centros educativos pueden llevar psicólogos, psicólogas, psiquiatras, para hablar con los estudiantes, para ayudarles a enfrentar la situación. Si su adolescente enfrenta el suicidio de alguien cercano, pues tenemos que motivarle para que acuda a estos recursos. Y si no quiere ir a esos recursos, sí que hable con alguna persona adulta de su confianza, que le ayude a afrontar todo lo que está viviendo, todo lo que le está pasando. Tenemos que buscar ayuda. Y ayuda profesional. Si no percibo un riesgo de que puede hacerse daño a sí misma de manera inmediata, pues contactamos con un psicólogo clínico, con un psiquiatra, muy importante, que trabaje con niños, con niñas y con adolescentes. Porque no todos los psicólogos, no todos los psiquiatras pueden trabajar con niños, con niñas y con adolescentes. Si ustedes ven un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra que trabaja con niños, con niñas, con adolescentes, con jóvenes, con ancianos, con parejas, que trabaja patologías, que trabaja adicciones, que trabaja problemas de aprendizaje, que trabaja... No vayan nunca jamás a ese tipo o a esa tipa. Porque es imposible trabajar con todo. No se puede saber de todo. Cuando hay que trabajar con un niño, con una niña, con un adolescente, tenemos que buscar gente que esté especializada en el trabajo con niños, con niñas y con adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos requieren unas herramientas que no todo el mundo sabe manejar. Tenemos que buscar ese tipo de profesionales para que le haga una evaluación lo más pronto posible y que así pueda empezar a recibir terapia o asesoramiento lo antes posible. Pero si creemos que esa persona está considerando seriamente el suicidio y que puede hacerse daño, automáticamente tenemos que llamar a estos servicios de ayuda que aparecen ahí, la línea de prevención del suicidio, el 171 opción 6, que es la del Ministerio, o al ECU 911, o ir a urgencias de un hospital. Comparta sus sentimientos. hágala saber a la persona que no está sola, que usted va a estar a su lado y que todos en algún momento de la vida nos sentimos tristes, deprimidos. También los papás, las mamás, los profes, también. Sin minimizar su angustia. Reconfórtela diciéndole que esos malos momentos no van a durar para siempre. No debemos minimizar la angustia de la persona, tenemos que reconfortarla diciéndole que esos malos momentos no van a durar siempre, que en algún momento van a pasar. Tenemos que decirle que las cosas, pues, en algún momento van a mejorar y que nosotros vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle durante el tiempo de la terapia o durante otros tratamientos para que las cosas mejoren para él o para ella. Tenemos que animarle para que no se aísle de la familia y de los amigos. La mayoría de las veces es mejor estar con otras personas que estar solo, que estar sola. Y hay que invitarle a que salga, que vaya con sus amigos, que se relacione. Pero no hay que obligarla si dice que no. Hay que dar tiempo. Pero hay que estar atentos. Porque el aislamiento es una señal de advertencia. Damos tiempo, pero vigilantes para que no cometa ninguna tontera. Es muy bueno recomendarles que hagan ejercicio físico. Y si el ejercicio físico se hace acompañados o en grupo, como el fútbol, el voleibol, etcétera, pues mucho mejor que hacerlo sola. Claro, siempre y cuando el grupo donde va a hacer deporte no sean los que le hacen bullying. Porque si estamos con un adolescente que está sufriendo bullying porque sus compañeros se ríen de él o de ella porque está gordo o gorda, no le vamos a decir vete a jugar al fútbol con ellos, porque estamos potenciando que siga el bullying. Entonces, cuidado. Si aconsejamos en grupo, tiene que ser con un grupo de gente sana que le va a ayudar y le va a acompañar. Hay que dejar las críticas a un lado y hay que reconocer los dones, las cualidades y cosas positivas que tiene. A veces los jóvenes, los adolescentes, están excesivamente machacados de una manera negativa. Tampoco podemos caer en la exageración o la falsedad, diciendo, no, si es que tú eres el hombre más inteligente del mundo, tú estás llamado a ser ingeniero de la NASA y el pobre está sacando aprobados raspados de milagro. Hombre, eso tampoco. No hay que ser hipócritas, no hay que ser falsos. Pero sí reconocerle las cosas buenas que tiene, con sencillez, con realidad. Pero eso no significa que no haya que ponerle límites y hacer cumplir las normas básicas de convivencia que tengamos en la casa o en el colegio. Hay que cumplir los horarios, hay que estudiar, hay que asearse. Y no podemos ceder. Hay que animarles para que no se exija demasiado por ahora. Hay que bajar los niveles de exigencia. Porque en ocasiones no es que no quiera hacerlo, es que no puede. Entonces hay que bajar el nivel de exigencia. Y le podemos sugerir que las grandes tareas las divida en pequeñas tareas que él pueda, que la persona pueda manejar siempre que sea posible y que participe en actividades que disfrute, que le causen menos estrés, que le dé más placer, como por ejemplo tener un horario. Es muy importante animarles a que se hagan un horario. Y en ese horario tiene que haber tiempo de estudio, tiene que haber tiempo de descanso, tiene que haber tiempo para los hobbies, para el deporte. El horario es una herramienta muy eficaz también de ayuda. Hay que animarles a que hagan algo por los demás. Esto también es una gran herramienta. El corazón del joven está hecho para el heroísmo. El joven necesita sentirse héroe, necesita sentirse importante, necesita saber que su vida vale la pena y que lo que está haciendo por los demás es importante. Si le animamos a que haga algo por los demás, él se va a dar cuenta que su vida vale la pena, que lo que él está haciendo es importante para otras personas y eso le va a ayudar muchísimo. Sugiérale que inicie un diario de logros. Esta herramienta también es muy buena, es muy poderosa. Esto es lo que llamamos un antidepresivo casero. ¿Qué es un diario de logros? Cogemos un cuaderno, dedicamos al final del día 5 minutos, no más, 5 minutos antes de dormirnos para escribir únicamente las cosas positivas que hemos vivido y que nos han pasado durante el día. Prohibido totalmente escribir cosas malas. Prohibido escribir cosas negativas. Aquí solo escribo las cosas buenas que me han pasado. Cosas muy sencillas. Tan sencillo como hoy me tomé una torta de 3 leches y me estuvo buenísima. Esta mañana mi mamá me ha dicho buenos días con una sonrisa y me ha gustado mucho. No hay que buscar grandes cosas, cosas muy sencillas. Y lo apuntamos ahí. Le decimos el día que tengas un bajón, el día que te levantes así tristón, coges el diario de logros, te lees 4 o 5 días antes y eso ayuda a darnos cuenta de que la vida no son solo problemas. Este diario de logros es aconsejable para cualquier persona, también para nosotros, para todos. También le podemos aconsejar cuidar y hacerse cargo de una mascota. Cuidar de una mascota ayuda a la persona a sentirse importante, a que vea el valor y la importancia de la vida. El cuidado del otro también le va a ayudar a cuidarse a sí mismo. Entran muchos factores en juego cuando cuidamos de alguien, de una mascota, etc. Cuando se inicia un tratamiento, un acompañamiento terapéutico, tenemos que recordarle que los resultados son lentos, que no va a cambiar de la noche a la mañana y que además el que se cambia en 24 horas se descambia en otras 24. Los cambios son lentos y son difíciles. Entonces, hay que tener paciencia y hay que confiar en los profesionales. Si tienen armas de fuego en la casa, hay que guardarlas en un lugar seguro o cambiarlas a otro lugar hasta que la crisis pase. Y tenemos que retirar todo aquello que pueda utilizar para atentar contra su vida. Venenos, medicamentos, etc. Si tenemos a un chico con ideación suicida, no lo metamos en un laboratorio de química donde va a manejar químicos o productos que son peligrosos, porque se los puede llevar a casa y usarlos para atentar contra su vida. Y el último punto, que me parece muy importante y que ya ayer apuntábamos, el tema del computador. Tengan el computador en un lugar donde pueda ver y controlar qué información ve y las páginas web que visita. Tenemos que vigilar sus redes sociales. Facebook, Instagram, esto va más dirigidos a los que son padres, porque son una fuente valiosa de información de lo que le puede estar pasando al adolescente, a su hijo, a su hija. En muchas ocasiones utilizan las redes para comunicar sus intenciones. La vida de su hijo o de su hija está por encima de su privacidad. Entre su privacidad y su vida hay que optar por su vida, para que se den cuenta de la gravedad de esto. En Google, las búsquedas el año pasado relacionadas con el suicidio sumaron 1.700.000 búsquedas. Quiero suicidarme, un total de 206.000 búsquedas. Quiero suicidarme sin dolor, 948.000 búsquedas. Quiero suicidarme, formas, 520.000 búsquedas. Y quiero suicidarme, pero me da miedo, 87.200 búsquedas. Como ven, es un tema que no podemos tomarnos demasiado a la ligera. Por mi parte, he terminado. Agradecerles su atención y, como dice aquí, mañana más. Pero les invito a que se queden a escuchar el testimonio, la parte práctica de todo esto, del doctor Fernando, que él nos va a hablar un poquito de esa experiencia que él tiene ya en intervención inmediata con niños, con niñas y con adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Agradecemos tu participación como ven, nos ha dotado de herramientas y pautas para poder salvar vidas, que es el objetivo principal de este webinar de los 3 días. Y mañana con temas más importantes que nos dará Paco. A continuación, sin perder tiempo, vamos con el siguiente exponente, el doctor Fernando Ibáñez, de profesión psicólogo clínico, con experiencia en el sector público como el Ministerio de Salud Pública, el MINE, y actualmente se desempeña como apoyo DECE digital del distrito 21202 Lago Agrio, a quien le damos la bienvenida y te doy la palabra, Fernando. Hola, hola, muy buenos días. Un cordial saludo a todos y todas mis estimados compañeros. De hecho, sé que estamos docentes aquí dentro de este diálogo, de este webinar. Saludos cordiales a los docentes de Sucumbíos también, que han tenido una muy buena acogida a este evento organizado por Nación de Paz, en coordinación con UNESCO y con UNICEF y todas las ONGs que están sumándose a este tipo de eventos que se realizan, que son muy importantes. Muy rápidamente, pues, pasar a decirles que, bueno, yo me desempeño como funcionario del DECE, un distrito, y como decía Paco, muy cierto, pues a nosotros como profesionales del Departamento de Psicología Clínica nos ha tocado pues siempre generar este tipo de intervenciones. Y ahí pues viene como que ese contraste de que como somos interventores dentro de nuestras competencias y dentro de nuestros ejes de funcionamiento como modelo del DECE, realizar como que ese acercamiento muy cercano hacia nuestros estudiantes, ¿no? Yo me voy a enfocar rápidamente a 2 escenarios que se presentan aquí en nuestros Sucumbíos, que es en nuestra parte del oriente, para muchos de las otras provincias que nos acompañan. Nosotros manejamos 2 escenarios. Primer escenario, que nosotros contamos con una población de indígenas, los cuales pues tenemos 4 pueblos, el Cofán, el Siona, el Secoya, los Quichuas. Ese es un escenario y esa es una realidad que vamos a considerar en nuestras experiencias que se han presentado en los suicidios de estos adolescentes de esta nacionalidad. Y otra experiencia desde el punto de vista de personas de otras nacionalidades, en este caso colombianos, personas venezolanas. Entonces son realidades bastante distintas, pero que se enfocan a la misma prioridad y con la misma problemática que sería el suicidio, ¿no? Escuchaba a Paco que nos decía el tema de la escucha empática. Y es lo primero que nosotros hemos aprendido a realizar, a trabajar muy empáticamente, a captar a esos estudiantes que en ocasiones pues no tiene tal vez el papito o la mamita cercano como para expresar, o tal vez sí lo tiene, pero no tiene esa empatía o esa escucha activa, ese rapport, esa conectividad entre padre y madre de familia, con sus hijos, como para poder identificar este riesgo que podría ser el suicidio. En un pueblito muy lejano de aquí, del Lago Agrio, lindero con Colombia, nos tuvimos la alerta de 2 estudiantes consecutivamente. El día de hoy, la una se suicida inmediatamente, arreglón seguido, al día siguiente la otra adolescente también se suicida. De hecho, son situaciones consumadas y se generó esa alerta, ¿no? Inmediatamente la rectora de la institución educativa pone en conocimiento de que sus estudiantes, ella muy alarmada, sí manifestaba de que sus estudiantes estaban suicidando y tenía un temor, ¿no? Y era la rectora en sí quien se empoderaba de ese temor. Pero los padres, más bien, era como que existía una flemicidad, un conformismo en decir, bueno, sí, mi hija se suicidó y ya, y el dolor, el duelo, y pare de contar, pero no lo mirábamos como desde un punto de vista de que, qué está sucediendo, pero sí existía la preocupación de la autoridad. Y ahí fue donde nosotros, ¿qué nos pasó? En el modelo de intervención del DECE nos tocó generar una adaptación a este modelo y nos acogimos valga la oportunidad, al modelo y a las herramientas que nos brindaba Nación de Paz, que es un poco más de juego de integración, un poco de juegos de cooperatividad, de acogimiento, y en base a esos juegos nosotros adaptamos nuestro modelo de intervención y dijimos, vamos a territorio, intervengamos. ¿Con qué finalidad? Retorno a lo que decía Paco, la escucha empática, con la finalidad primero de empatizarnos y generar ese rapport con los estudiantes y desde ahí percibir cuál era o cuál estaba siendo el nudo de botella para que estos estudiantes estén tomando estas conductas imitativas, porque hicimos un cierto tamizaje con la finalidad de identificar cuál era la apreciación por parte de los estudiantes hacia las conductas de las dos niñas que habían, adolescentes, perdón, que habían tomado la decisión de suicidarse y lo veían muy natural, era muy natural, teniendo en cuenta que decían, sí, ella se suicidó y bueno, sí, lo hizo bien porque ella estaba triste porque su enamorado la dejó. Entonces era algo bastante impactante, que eran toma de decisiones radicales, imitativas y otras estudiantes lo miraban como normal y natural. Entonces, fue un trabajo bastante minucioso, quiero nuevamente indicar, de que trabajamos con un modelo adaptativo al tema de nuestro modelo de funcionamiento del DECE, adaptamos con las herramientas de Nación de Paz y intervenimos. Fue un trabajo bastante arduo de una semana, que al principio llegó un carrito que éramos nosotros, y los estudiantes decían, bueno, ¿y ustedes qué vienen a hacer acá? Pero nosotros ya teníamos centrado cuál era nuestro objetivo, que era tratar de generar esa empatía, ese rapport, esa escucha activa de ellos, e identificar cuál era el problema, cuál era la razón por qué se estaba dando este tipo de conductas, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí nosotros pudimos generar un diagnóstico y una intervención mucho más asertiva. Hemos controlado el sector, no hemos vuelto a tener ese tipo de emergencias, como que de intentos suicidas, muy tranquilizante, y a nosotros también nos genera como que una efectividad en el trabajo que hemos realizado. Ese es un ejemplo y una experiencia que yo les comparto desde mi realidad, y la otra realidad es el tema de las personas indígenas. Por ejemplo, si igual, ello es muy natural suicidarse o tomarse alguna situación de alguna bebida natural que les afecta a su salud, y de hecho lo hacen desde un punto de vista como para intentos suicidas, ¿no? Es muy natural, existe mucha desconexión y vínculo de la teología paternal, en este caso, y maternal. Entonces, ese es un trabajo que nosotros lo estamos realizando con el equipo de acá de Sucumbíos y con las comunidades, con la finalidad de generar, primero, la asertividad en la escucha, la asertividad en la empatía y en el rapport. En este caso, primero, con los padres de familia y con los miembros de la comunidad educativa. En la actualidad hemos logrado un empoderamiento bastante amplio por parte de las autoridades y de los docentes de nuestras instituciones educativas, de todos los sectores, para que sean ellos quienes sean como que verificadores y punto focal de este tipo de problemáticas que se puedan presentar. En honor al tiempo, he compartido un poquito de mi experiencia. Sabemos que tenemos mucho más el día de mañana. Estamos siempre abiertos a poder dialogar, a poder seguir compartiendo experiencias. Sé que existen experiencias y realidades desde otros sectores. que considero que estos espacios son muy buenos para intercambiar ideas y poder aprender desde todos los sectores de nuestros territorios, de nuestro país, y que más sería, pues, de todo el mundo. Silvia, pues, gracias por permitirme brindar estas experiencias, y a todos un cordial saludo. Muchísimas gracias, Fernando, por la participación, una excelente exposición, dando las experiencias desde el territorio, específicamente en dos dimensiones, nacionalidades indígenas y con estudiantes del sector rural. Gracias a todos los exponentes. No se encuentran con preguntas, así que por honor al tiempo vamos a dar por terminado este segundo webinar. Agradecer a todos los ponentes, Paco, Fernando y Alexandra de UNICEF, por compartir sus experiencias, sus conocimientos con cada uno de nosotros. Gracias a ustedes, profesores. Espero que recolectemos la mayor información que ha surgido en este segundo taller para poder aplicarlo en nuestros campos de trabajo. Muchísimas gracias con todos. Nos vemos el día de mañana. Recordarles a todos los que están en esta plataforma Zoom que el día de mañana van a hacer el ingreso por Facebook Live, ¿ok? La plataforma Zoom va a estar solamente asignada para los expositores, así que les invito a que el día de mañana ustedes ingresen por Facebook Live. Muchísimas gracias a todos, tengan todos muy buenos días y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Muy buenos temas. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.